Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal y a este nuevo video. Antes de comenzar con este video, quiero invitarte a que veas el video completo antes de comenzar a dibujar. Sigas bien los pasos y de esta manera te va a salir un dibujo perfecto. Hoy vamos a dibujar a Budgie de Piggy Roblox, un dibujo que va a estar bastante chido y va a estar muy bueno. Creo que les gusta demasiado este Piggy Roblox y bueno, vamos a comenzar con nuestro dibujo. Lo primero que vamos a hacer es un círculo. Recuerden que ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, ya sea un vaso o cualquier cosa que sea redonda para que les salga su dibujo perfecto. Yo lo voy a hacer a mano alzada, así que vamos a ver qué tal nos queda este círculo. Aquí tenemos ya el primer círculo, que es la cabeza. Ahora vamos a hacer lo que sería la trompa. Vamos a tomar más o menos la mitad. Voy a hacer un trazo aquí muy suave para que puedan guiarse y sepan cuál es el centro de la cabeza. Aquí está más o menos calculado el centro de su cabeza. Entonces vamos a hacer nuevamente un círculo un poco más arriba del centro y que no quede hasta abajo. Así es, ya tenemos el círculo. Ahora lo que vamos a hacer son las orejas. Las orejas las vamos a hacer a la mitad de cada cuarto del círculo, en esta parte de aquí. De esta manera nos van a quedar derechitas. No importa si marcan su dibujo, recuerden que al final pueden borrarlo. Entonces vamos a hacer las dos orejas. Una vez que ya tenemos las orejas, vamos a hacer dos líneas, pero quedan ligeramente curvas, no quedan realmente rectas, y la vamos a hacer un poco más adentro de donde hicimos la oreja y nos vamos hacia la parte de la trompa. Aquí ya tenemos la primera línea, vamos a hacer la segunda de la misma manera, que nos quede un poco curva. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado, pero la curva queda al contrario. Hacemos la siguiente línea, que nos queden al mismo grueso las dos líneas. Una vez que ya tenemos las dos líneas, vamos a hacer nuevamente un círculo en este punto de aquí, que es su primer ojo, y hacemos uno dentro de él un poco más chico. Una vez que ya tenemos estos, vamos a calcular más o menos la misma distancia y hacemos el siguiente ojo, que nos quede más o menos al mismo tamaño. Bien, ya tenemos los dos ojos. Ahora lo que vamos a hacer son las chapitas que tiene aquí, que son ligeramente más pequeñas que los ojos. Y ahora vamos a hacer la nariz. ¿La nariz dónde la vamos a hacer? Precisamente en el centro del círculo vamos a comenzar un óvalo que no es completamente un círculo, es casi redondo, pero no lo es. Lo hacemos de esta manera y ahora vamos a hacer una línea que lleva en la parte de abajo, que es más o menos al mismo grueso de estas dos. Y nos queda exactamente centrado. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer ahora la parte de su cuerpo. Aquí vamos a hacer este arco, que es donde viene saliendo su pierna, que va hacia adelante y la otra pierna va hacia atrás. Como ven, esta pierna queda un poco más corta y eso nos da una apariencia de que esta pierna está hacia adelante y la otra hacia atrás. Ahora vamos a hacer el primer brazo, que es de este lado.
y nos debe de quedar el brazo un poco más abajo de lo que viene siendo esta parte de su cintura. Ahora vamos a hacer el siguiente brazo. Este brazo, al contrario de este, va ligeramente hacia atrás y está sosteniendo algo así como un bat fosforescente que se ve bastante chulo. Es por eso que me llamó demasiado la atención esta skin de Roblox. El bat lo vamos a hacer más abajo de su pierna y nos debe de quedar de esta manera. Vamos a bajar dos líneas. Le damos esta forma al final del bat. Por aquí vamos a hacerlo de esta manera para que se vea como si fuera un cilindro. Ahora lo que vamos a hacer, lo siguiente, es la corbata. Aquí en esta parte vamos a hacer su corbata. Y la corbata, el largo debe ser más o menos hasta este punto de aquí y debe de quedar un tanto delgada. Listo amigos, ya tenemos terminado el boceto, ahora vamos a pintarlo. Vamos a necesitar colores grises, un poco de verde, lo más fosforescente que tengamos, y un poco de rojo. Aquí ya tenemos la base, que es el color blanco, y ese no nos va a perjudicar para nada. También vamos a utilizar un poco de negro para lo que serían estas partes y la parte de su brazo. Así que ahora vamos a pintarlo. Y nuevamente vamos a utilizar los lápices de colores Crayola, estos escolares que son de mis favoritos, pintan bastante bien, así que vamos a ver. Para este tipo de dibujos vamos a estar utilizando este tipo de colores. Aquí yo ya tengo separados los colores, que son estos dos verdes, que es un verde amarillo, un verde lima, tenemos un rojo, este que es naranja rojizo, que es un rojo muy claro. Vamos a necesitar color gris y el negro, pero muchas de las partes los voy a hacer con marcador para que el negro quede mucho más intenso. Así que vamos a comenzar primero con todo lo negro. Muy bien amigos, aquí lo que hice fue utilizar el color gris. Como se fijan, en lo que es la parte de la cabeza empecé a difuminar ligeramente hacia adentro del círculo, pero nada más en la parte de abajo y en la parte de lo que sería su trompa, igual hacia la parte de adentro, un poco la orilla de su cabeza y esta parte de las orejas que va en color blanco, pero yo le puse un poco de gris para que se alcance a notar con la hoja. Lo que es la parte de su camisa también va ligeramente en color gris, pero la vamos a dejar un poco blanco, aunque vamos a desvanecer ligeramente para darle un tono un poco más grisáceo, que no sea completamente blanco, pero siempre tratando de que nos quede parejo, que no se vea muy rayado, así que hay que hacerlo suavemente. Aquí lo que estoy haciendo es que prácticamente el color está rozando la hoja, de esta manera le estamos dando un color mucho más claro que el gris original. Aquí, como observarán amigos, con un solo color gris podemos dar distintos tonos, como es el tono más fuerte, que es el tono sólido, un poco de sombra desvanecida y uno muy claro, como es esta parte del rostro. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el siguiente color, que el siguiente color sería el color verde. Este color verde vamos a utilizar estos dos, que es el verde lima y el verde amarillo. El verde más claro lo vamos a utilizar para la orilla del ojo y este otro para el centro de su ojo. Igual vamos a utilizar el más claro y vamos a sombrear con este color.
Ahora vamos a añadirle las sombras más oscuras en ciertas partes del dibujo, no es completamente todo, y lo vamos a hacer en esta parte del brazo, en esta parte de la mano y la parte de abajo de su palo o bat. Listo amigos, una vez que ya tenemos los verdes vamos a utilizar un poco de negro para ciertas partes del dibujo. Vamos a desvanecerlo o difuminar ligeramente en esta parte de aquí, únicamente como si raspáramos esa zona del dibujo, y de esta manera obtendremos un difuminado y haremos que el verde sea un poco más oscuro, al igual que esta otra parte de aquí. Vamos a difuminar también ligeramente toda la orilla de estas líneas para que se vea mucho mejor. Ahora vamos a necesitar los colores rojos. Para los colores rojos lo vamos a necesitar para la parte de los ojos, el más claro al centro, y nos vamos con el más oscuro hacia la parte de afuera. Y la corbata será con el tono oscuro. Y listo amigos, así es como queda el dibujo de Budgie de Piggy Roblox. Como ven, pueden hacer dibujos bastante chidos utilizando lápices de colores escolares, en este caso Crayola, que bueno, son de mis favoritos porque pintan bastante bien, cubren demasiado bien y quedan unos dibujos realmente pro para hacer lápices de colores escolares. Amigos, si quieres ver más dibujos de Piggy Roblox, ponlo ahí abajo en los comentarios. Ayúdame compartiendo, ayúdame viendo el video completo. De esta manera entenderás un poco cómo es que se mezclan los colores, en dónde los vamos a aplicar, y de esta manera te va a salir un dibujo mucho más chido. Amigos, nos vemos hasta la próxima con un video nuevo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que haga un video nuevo. Nos vemos hasta la próxima.